¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión traigo para ustedes mi pequeña colección de perfumes de Paris Hilton. El primer perfume que obtuve de Paris Hilton fue este. Es Jerez. Como pueden ver, la verdad es una botella sencilla pero muy bonita. Me gusta bastante los brillos que traen en la parte de atrás, ¿sí? Y es una botella pues así sencilla, larga. Ya lo llevo casi a la mitad. La verdad es que me fascina. Es uno de mis favoritos. Ahorita les voy a decir cuál es el otro de mis favoritos. Son tres los que me gustan más, aunque todos me encantan. Este tiene como un aroma a chicle y me puede encantar, me fascina. Es súper femenino, pueden usarlo niñas y es muy, muy agradable. El siguiente que compré, no recuerdo bien el orden, pero me parece que fue Can Can Burlesque. Este perfume es dulce, no recuerdo ahorita las notas que tiene, pero ya tengo reseña de él en el canal. Como pueden ver, trae la plumita aquí. Este es un poquito más juvenil que el Can Can tradicional. Me gusta mucho más. Este no lo van a encontrar en Fraiche. Solamente tienen Can Can el normal. Y el de Paris, el anterior, este, el Jerez, sí está en Fraiche, pero no se los recomiendo. Huele muy mal. No me agrada. Pero voy a checar el de perfumes europeos a ver qué tal está. Y este, pues, les comento únicamente Can Can normal. Este pues también me gusta bastante y es muy dulcecito, tampoco lo siento tan aniñado este. Este sí un poquito más, sí lo pueden usar niñas, pero este la verdad es que siento que no, este creo que no. El siguiente sería este, el Dazzly. Este sí, yo creo que sí le queda bien a las niñas. Es un aroma con cerezas, champaña, tiene piedritas aquí a los lados, la tapa es así en plata, el líquido rosita. Este es de 125 mililitros y este sí lo van a encontrar en Fraiche. Este huele delicioso, el de Fraiche, es dulcecito, dura bastante más que el original y es muy recomendado también. Ese es el tercero. El cuarto que compré fue este. Este es el Tease de Paris. Y este solamente lo van a poder encontrar en algunas Fraiche porque ya lo descontinuaron. Así que si lo encuentran, pues chéquenlo. Vale la pena. Es un aroma más del tipo más sensual, floral, pero más como para noche, para fiesta, para ocasiones especiales. Con más personalidad, más fuerza. Y también me encanta este. La verdad es que es como del tipo más... no tan de todos los días. El siguiente que compré y el penúltimo es este. Es el Passport in Tokyo. Y este es cítrico. Un cítrico bien rico, agradable, como para todos los días. Este también pudieran usarlo niñas. A lo mejor no muy chiquitas, pero sí. Y de este, pues la verdad es que quiero los demás que me faltan. El siguiente que quiero creo que es el Passport in Paris. Y... pues son bien económicos, estos cuestan como 250 pesos, la verdad está excelente, me encanta la muñequita, vean qué bonita está. De todo a todo me gusta esta fragancia. Y el último que compré es este, es Rosé Rouge y la verdad es que estoy encantada con esta fragancia. Desde la presentación todo es deliciosa, femenina, floral. Afrutada, tiene notas de rosas, huele prácticamente a rosas, es exquisita la fragancia. Estoy enamorada de todo a todo, creo que es la más bonita en cuanto a presentación de todo lo que ha sacado Paris Hilton. El único inconveniente es que no dura mucho, tiene una estela buena los primeros minutos, pero ya después se hace muy débil, pero o sea, vale la pena la verdad reaplicarlo. Mis dos favoritos son estos dos. Son unos perfumes que definitivamente volvería a comprar cuando se terminen. Y el tercero sería este, que también me encanta. Y aunque la botella es no tan así chispeante como las otras, la verdad es que es elegante la botellita. Bonita el color. Creo que es un poquito parecida a la fragancia a alguien de ese tipo así... como enigmático, llamativo, no sé qué llama la atención. Y pues estas son mis fragancias de Paris Hilton. La verdad es que todavía quiero adquirir unas cuatro más, incluyendo todos los Passport y una más por ahí. Y
Pues esto es todo por hoy. Espero les guste el video. Coméntenme quién tiene... ¿qué fragancias tienen más bien de Paris Hilton? ¿Cuáles les gustan? ¿Las que me faltan? Recomiéndenme para saber. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.